No hay un camino. Lo hay. Para aquellos que son dignos. O para quien sepa volar. Jinete, has luchado contra la oscuridad durante tanto tiempo que ha dejado huella en ti. Las criaturas de la luz lo sentirán, como lo he sentido yo. En este lugar eres peor que un demonio. Conquista las sombras, entonces podrás pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a la luz? No todos están preparados para lo que van a ver. La máscara de las sombras. Sí, mientras lleves la máscara verás el reino de las sombras. Lucha bien. Regalo del cielo te espera. Me quedaré aquí, con el vigilante. No perderé de vista ni un minuto al jinete. Allá donde él vaya, iré yo. ¿Sí? Entonces ve al árbol, oscuro amigo. Nunca llegarás al otro lado. ¡Deprisa! Y no te olvides de quién está al mando.
¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Se aproxima una tormenta, Uriel. Pronto te necesitaré a mi lado. Os seguiría hasta los infiernos, mi señor. ¿Lo sabían? ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto, como dirían los humanos. ¿Tú has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo. Yo solo me aproveché de tu iniciativa. ¡No! Me lo tomaré como un ofrecimiento, Abaddon. Y tú, mi leal sirviente, únete a mí y asume tu deber con el Destructor. ¡No! Cuando el trono sepa lo que has hecho, serás desterrado. Te arrastrarán encadenado ante el Consejo. Ya estás condenado. Así que te propongo una elección. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Y ahora vuelve con Azrael. Convéncelo de que nos ayude. Y entonces, juntos, cambiaremos el universo. Abaddon debe ser castigado. Modifica la ley a su antojo. Se ríe en la cara del Consejo. ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos. No hay duda de que ayudaron al ángel. ¿Pero quién es? Debemos esperar hasta saberlo. Sus actos suponen un desafío expreso. El Consejo se debilita. ¿Cuánto tardarán en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon, pero hay otros que podrían, si tuvieran un motivo. No enviaremos a los cuatro. Sin pruebas no hay justicia, solo muerte. No verán la razón de este asesinato. Enviaremos a uno para quien la venganza es motivo suficiente. ¡La espada se ha hecho añicos! ¡Yo protejo el séptimo sello! ¡Este mundo nos pertenece! ¡El cielo es nuestro! Debería saber que este viaje era solo de ida. Ah!
¿Y bien? Abaddon es el destructor. ¿El arcángel? Fue traicionado. Es un simple peón más en esta partida. Debes llevarle la paz. ¿Paz? Abaddon es el destructor. Seguro que la paz no es negociable. ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algún modo de pararle? Había una espada. Una que rompía los sellos. La espada del Armagedón. Pero después de romper los sellos, Abaddon mandó destruir la espada en el yunque donde fue creada. Jinete, me temo que la espada se ha perdido. Haremos que la forjen de nuevo. ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello. Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas. Uriel dirigirá a la Guardia Infernal contra él. Para nada. ¿Qué más viste? No vi nada más. Abriré una puerta que nos llevará de vuelta. Cuando se cierre, el jardín y sus secretos se perderán para siempre. Comenzaré cuando estés listo.